Bueno, yo ya hace 2 años que estoy en la Cámara de Diputados de la Nación y buscando constantemente cómo promocionar nuestra provincia en Buenos Aires. El primer año hicimos un evento por el centenario del natalicio de Coco Marola, hicimos un evento muy lindo reconociendo chamameceros de la provincia de Corrientes. Y el segundo dijimos, bueno, qué mejor nuestro Parque Nacional Iberá, que por suerte fui parte de la sanción de la ley, cumple un año, festejémoslo con un, dijimos, concurso, traigamos el Iberá a diputados. Y bueno, ¿cómo lo traemos? A través de fotografías. Así que abrimos la convocatoria y participaron más de 120 fotógrafos entre amateurs y profesionales, presentamos más de 700 fotografías y junto al Ministerio de Turismo y a la Fundación CLT y al Comité Iberá seleccionamos a través de un jurado 22 fotografías que se están exponiendo hoy y que se las voy a donar en nombre de diputados de la Nación a la provincia de Corrientes. ¿Cuáles son las expectativas que reinante en base a este trabajo? Bueno, lo vamos a seguir trabajando, surgieron otras propuestas. Nuestra idea constantemente junto al ministro Slobayen es tratar de mostrar, él por supuesto como ministro, yo como legislador y representante de Corrientes ante la Nación, poder mostrar las maravillas de nuestra provincia y poder así generar mayor afluencia de turismo a Iberá. Conocer esto en el Congreso de la Nación, ¿de pronto abre muchas expectativas en base al turismo en general? Exactamente, porque circula muchísima gente por la Cámara de Diputados de la Nación, que van mirando las fotografías, así que es un lugar más para darle visibilidad a nuestras maravillas. Todo lo que podamos hacer suma y bueno, creo que ese es mi aporte como legisladora. ¿Cuál era la experiencia que vivían las personas que se acercaban y veían? Digo, a nosotros los correntinos nos sorprenden estas fotos, imagino a quien no conoce el Iberá. No, maravillados de la flora y la fauna que tiene nuestra región. Así que tuvimos muchos interesados y la verdad es que las fotografías son maravillosas. Le costó mucho a la Fundación CLT y al Comité Iberá poder elegir 22 de esas 700 fotografías. Pero bueno, quedan para la colección. Nosotros tenemos un Facebook que se llama Iberá Corazón Correntino y que ahí se pueden ver las fotografías. Están todas, de las 700 y pico están expuestas ahí. Así que al que quiere lo invito a mirarlas porque valen la pena todas. Quedan acá en Corrientes. ¿Dónde se van a exponer? ¿Se sabe? La verdad no te sé decir, creo que se van a ir donando a distintos organismos para que puedan mostrarse las 22 en distintos puntos de la provincia. La idea es que vaya un poco para Ituzaingó, un poco para la zona del Uruguay, otro para la costa del Paraná, así que nuestro Iberá se desparrame por toda la provincia. ¿Qué se resalta en estas fotografías? Lo mejor que tenemos del Iberá.